Que seas muy feliz. Lo soy, doctor. Como nunca pensé serlo. Ciudad es París. Si no fuera por el temor que tengo de una posible guerra. No pienses en esas cosas. ¿No eres dichosa aquí? Sí, Julio, muy dichosa. Y más aún por estar a tu lado. ¿Y nada más por eso? Por eso y algo más, mi vida. Se llamará como tú y será... ¿Qué? Cualquier cosa menos pintor. ¿Por qué? Porque no me gustan las modelos en su estudio. ¿A qué viene esa alusión? ¿Es que dudas de mí? No, Julio. No es que dude de ti. Es que no sé por qué siento tanta aversión a las modelos. Lo que te pasa es que te tengo muy mimada. Es tu obligación. ¿No lo sabías al quererte casar conmigo sin esperar un día más? Sí. Lo que me preocupa es que desde que llegamos a París no he hecho casi nada y los fondos se agotan. Mi vida. ¿Cuántas preocupaciones por mi culpa? Pero no te inquietes. Y sobre todo, no hagas comercio de tu arte. Ya sabes que yo me amoldo a todo. Y puede que hasta tenga mis ahorrillos. Eres encantadora. Eso. Me gustas mucho más cuando no frunces el ceño. Bueno, y me voy antes de que cierren los almacenes. Regresa pronto, ¿eh? No deseaba sufrir las molestias de un interrogatorio o quizá de una detención. Comprendo, señorita. Pase. Vivimos unos días en París en que todos somos susceptibles de parecer sospechosos. Sobre todo los extranjeros. ¿Es usted? Mexicana. Como usted, señor Reina. ¿Me conoce? Y supe de su llegada a París. ¿Quién le manda a ser tan popular? Perdone, todavía no le he ofrecido un asiento. Si alguna vez hubiera imaginado el estudio donde usted trabaja, creo que no hubiera diferido nada como lo estoy viendo. Los estudios todos se parecen. No. Este tiene el sello de una personalidad. Muy amable de su parte. ¿Su esposo no está en casa? Me intriga usted, señorita. ¿Sabe usted mi nombre? ¿Que soy mexicano? ¿Que soy casado? ¿Inconvenientes de la fama? No creo ser famoso. Sobre todo aquí. Ya lo era usted en México cuando vi su primera exposición. Eso explica que sepa mi nombre. Pero ¿cómo explica que sepa que soy casado? Lo explica ese surcido de su saco. Se ve a la legua que está hecho por una mujer que le quiere y que le cuida. No sé por qué me parece que usted sueña demasiado. No lo entiendo. Sí, sí. Se le empieza a conocer en París más por sus rebeldías que por sus concesiones. ¿Han solicitado de usted algunos retratos? Desde luego. ¿Qué usted se niega a hacer? Y me negaré siempre. Y obligará a su esposa a seguir haciendo surcidos como ese. Señorita, ese es asunto de ella y mío. Perdone. Sin duda he dicho más de lo que debía. Gracias por su hospitalidad. Es por aquí, ¿no? Sí, pero no salga. Espero que no pretenderá usted dictarme lo que tengo que hacer. Yo también esperaba que usted no se metiera en mis asuntos y sin embargo lo ha hecho. Dígame... Dice usted que se comentan mis negativas a hacer retratos. Sí, y es una lástima. Se convertiría usted en el pintor de moda. ¿Por qué no prueba? ¿Con quién? Conmigo, por ejemplo. ¿No le parezco digna de ser pintada? Mire usted, señorita... Esperanza de Val. Señorita Esperanza,
Para pedirme que le pintara su retrato no hacía falta esta comedia. ¿Por quién me toma usted, señor Reina? Para eso no necesito pretextos. Y además sepa que no pretendería que me hiciera gratis el retrato. Comprendo. Quiere usted darme una limosna para evitar más surcidos, ¿no? Es inútil seguir hablando. Continúe soñando y que tenga usted mucha suerte. Espero tenerla. ¿Soy inoportuno? No. Mi compañero y amigo Pedro Velázquez, nuestra compatriota Esperanza Tebal. ¿Compatriota tenía que ser? Encantado, señorita. Su amigo parece menos agresivo. Con permiso, voy a retirarme. ¿No tema los disturbios? Ya todo está muy tranquilo. Buenas noches. Y ya sabe, señor Reina, Esperanza de Val, Hotel Claridge. Al fin somos compatriotas. Pero qué mujer, hermano. Como para pintarla de cuerpo entero. Eso quería ella. Primera en gozar de eso. ¡Soledad! 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 Mira, Julio, es tu mejor obra. Él nos traerá suerte. Ya lo verás. Sí, mi vida. ¿Ves este ajuar? Lo hice yo con mis manos. Con estas manos de hada que trabajan por culpa mía. ¿Y no trabajan también las tuyas para mí? Y esta vez creo que con provecho. Ven, quiero que veas mi última obra, en la que cifro todas mis esperanzas. Ven. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices lo que piensas? ¿Quién fue la modelo? No tuve modelo. No sé. Ese rostro. No sabría explicar el porqué. Pero me es antipático. ¿No te gusta entonces el cuadro? Sí, Julio. Es una obra de gran mérito. Y estoy segura de que será un triunfo para ti. Ya verás cómo lo será. No frunzas el ceño. Has logrado una obra magnífica. Voy a ver al niño. Ha estado un poco inquieto. Dígale que triunfará, Pedro. Que el único que no cree en Julio es Julio. Soledad dice bien. ¿No debes dudar de ti mismo? No, Pedro. No es eso. A Soledad no le gustó el cuadro. Y si quien más nos quiere da su fallo adverso, ¿qué ocurrirá con los indiferentes? Y hasta con los malintencionados. Eres injusto, Julio. Soledad admiró tu obra como la admiro yo. Y ya verás cómo será la sensación en el Salón de los Independientes. Medalla de oro, Julio. Medalla de oro. ¿Ya ves? Tu cuadro tiene muchos admiradores. No trates de consolarme. La verdad se impone. Ni una mención, ni una medalla, y en cuanto a la crítica ya la has leído. En efecto, pero tú estás por encima de la crítica. Moi, franchement, ça ne me plaît pas.
Oui, ce Julio Reynaud est plutôt un peu bizarre. C'est une façon trop à lui, oui. ¿Qué te parece la última creación de Julio Reina? Mamarracho. Soledad, ¿qué ocurre? Parece que la señora no está de acuerdo con el juicio crítico que hice de este cuadro. Y su protesta fue un tanto agresiva. Ruego a usted acepte mis disculpas. Vamos, Soledad. Con razón o sin ella, comprende que me has expuesto al peor de los ridículos. Perdóname, Julio, pero es que no pude evitarlo. ¿Sabes? No sé lo que me pasó en aquel momento. Al oír la frase insultante para tu cuadro, no pude contenerme. Pero, nena, a nadie se le puede negar el derecho a la crítica. Sí, pero es que por mi mente pasaron todos tus desvelos. Tus noches sin descanso, tus sacrificios, y no pude evitarlo. Perdóname, Julio. Claro que te perdono. A veces pienso que la que me debe perdonar eres tú, por no saberte dar la felicidad a que tienes derecho. No, Julio. Junto a ti soy feliz. Muy feliz. Ahora descansa. Y olvídate de todo. La impresión que le causara el suicidio de su pobre padre. Antes no era así. ¿Cómo? ¿Que su padre se suicidó? ¿Poco antes de casarte con Soledad? ¿Que no lo sabías? No. ¿Pero lo sabías tú y nada me dijiste? ¿Pero si lo sabe todo el mundo? Todo el mundo menos yo. Y tú has debido advertírmelo. Bueno, tú y mi mujer. ¿Cómo íbamos a suponer tu mujer, ni yo, ni nadie, que ignoraras lo que todo el mundo sabe? Se publicó en los periódicos y se comentó en todas partes. Pero es que yo soy algo más para mi mujer que todo el mundo. Y sin embargo jamás hizo la más mínima alusión. Siempre es penoso hablar de estas cosas. Y para ella más que para nadie. Sí. Vivo con ella y quizás soy quien menos la conoce. No me he ocupado más que de mí mismo. De mis anhelos. De mis triunfos. Sí. Es posible. No he tenido para ella un auténtico gesto de ternura íntima. Ni un instante de penetrar en su alma y en su pasado. Posiblemente saturado de dolor. Estás en lo cierto. Pero no volverá a suceder. Viviré con ella y para ella. Y gozaré de sus alegrías. Y sufriré con sus penas. Y harás muy bien. Haciéndola feliz encontrarás tu propia felicidad. Voy a ver. ¿Señor Julio Reina? Sí. Es urgente. Muchas gracias. El membrete es del Salón de los Independientes. Lee. ¿Qué no será un error? Pero si está clarísimo. Que te presentes urgentemente. Tu cuadro tiene comprador. ¿Pero qué esperas? Cualquiera diría que el asunto no es contigo. ¡Vamos! Buenas tardes, señor Reina.
¿Usted? Sí, hombre, sí. No ponga esa cara de asombro. No puedo yo venir a la exposición y comprar un cuadro. Pero es usted la compradora. ¿Y quién mejor que yo que he resultado ser la modelo de su obra? No es cierto. Yo no he querido pintarla a usted. Pero me ha pintado. ¿Y con qué parecido? Para mí no puede ser más halagador. Señorita, no quiero vender mi cuadro. Ah, ¿no quiere venderlo? ¿A quién? ¿A mí? Ni a usted ni a nadie. Sin embargo, en este secretariado había un precio fijado, creo que por usted mismo. Sí, pero he cambiado de parecer. ¿En vista de que yo soy la compradora? No, pero quiero evitar el desembolso que supone una obra de calidad. Eso se llama vanidad. Llámelo como usted quiera. Usted no puede hacer esto, Julio. ¿Sería capaz de crearme una situación tan desairada? Hola, mademoiselle. Aquí está su recibo. Podrá llevarse el cuadro después de la clausura de la exposición. Gracias. Y a usted también, Julio. Permítame usted acompañarla, me dará mucho gusto. Gracias, Pedro. ¿Puedo ver mi cuadro? Todo el mundo se fue, pero yo le acompañaré con mucho gusto, señor Reina. Gracias. Yo que vengo a tener con usted la última conversación de nuestra vida, pero que era necesaria. Pase, por favor. Siéntese. Gracias. Hace poco se me ha informado de su acción. Y he querido decirle que ni parece ser usted de aquella tierra, ni yo merecía recibir este trato.
Es todo cuanto tenía que decirle, señor Reina. Me hubiera gustado evitarle y evitarme esta desagradable entrevista. Pero su proceder no me deja otra alternativa. Por favor. Yo no he pretendido ofenderla. En último caso, el único perjudicado aquí soy yo. No lo creo. Usted ha tenido un rasgo de artista genial al destruir su obra que no consideraba perfecta. Pero yo, todo el mundo dirá lo que ya muchos están diciendo ahora. ¿Qué pueden decir? Reina no ha querido vender el cuadro a la que le sirvió de modelo. Y ese modelo soy yo. ¿Usted no? Sí, yo. Y conste que en París soy por lo menos tan conocida como usted. Y me convertiré en el tema de actualidad, y lo que es peor, en la burla de mis amigos. ¿Está usted satisfecho? Esperanza, quisiera poder remediar el mal que he hecho. Un poco tarde para eso. No. Si yo pintara su retrato. ¿Mi retrato? Sí. Todo podría quedarse en un fracaso mío. Un cuadro que salió mal. Pero si yo acertara a pintar su retrato, tal vez las burlas de sus amigos se convertirían en envidias. ¿Usted pintaría mi retrato? Sí. Y ahora mismo. Aquí hay un lienzo preparado. Hoy no haremos más que el bosquejo. Sin duda, nuevo bombardeo. Será mejor que apague la luz.
Adelante. Pase usted, Julio. Le esperaba. Solamente he venido para decirle que siento la forma incorrecta en que mi esposa se ha portado. ¿Y usted? ¿Cómo ha procedido con ella? Eso me preocupa más. Sin duda, al quedarse solo después del incidente, la habrá reprendido con severidad excesiva. ¿Toda la que hacía falta? Pues ha hecho usted muy mal. No le... Por lo visto, usted no se ha tomado el trabajo de observar a su esposa. A mí me ha bastado un instante para ver lo que usted sin duda no ha descubierto todavía. Le ruego que se explique. Su esposa, Julio, es de un temperamento fácil a la excitación. El brillo extraño de sus ojos dice más que sus extrañas reacciones, que por sí solas muestran un estado de sobreexcitación, que más que reproches, requiere delicados cuidados. Llévesela, Julio. Sáquela de París. Y si puede, de Europa. La situación aquí se presenta cada vez más difícil. El país está invadido y nadie sabe lo que ha de ocurrir. Vendrán días de sufrimientos y privaciones. Y lo que su esposa necesita son cuidados y tranquilidad absoluta. ¿Y usted? ¿Por qué permanece aquí entonces? Lo mío es otra historia. Nada vulgar, seguramente. Sí, de una vulgaridad espantosa. Mi padre es francés, pero hizo su fortuna en México y allí se casó. Al morir mamá nos trasladamos aquí, y aquí es ahora donde tiene sus intereses. Como ves, una historia sin ninguna importancia. Seguramente la de su esposa la tiene más que la mía. Hágame caso, Julio. Vuelva con su esposa. Sáquela de aquí. Llévesela a México. Y sobre todo, no deje de observarla y mimarla. Y Soledad está fuera de casa desde las 9. No te alarmes. Verás como ya no tarda. Pero haremos bien en abandonar París cuanto antes. En la ciudad reina la mayor confusión. Multitudes de gentes toman materialmente los trenes del sur y del este por asalto. Sí, eso ya no tiene remedio. Nuestro cónsul me ha ofrecido toda clase de facilidades para poder embarcar sin demora. Lo que me preocupa es el estado de salud de Soledad. No creo que sea nada de cuidado. Sí que lo es, Pedro. En México recobrará la calma y con ella la salud. Además, ahí está el doctor Salinas, que la conoce y la quiere como a una hija. Verás cómo todo cambiará. ¿Seguimos con el mal humor? Es desesperante, Pedro. Llevamos
llevamos casi 2 años en México sin ningún provecho. Y yo me siento incapaz de producir nada que valga la pena. Es superior a mi voluntad. Y las necesidades aumentan. Ya no sé qué hacer. Lucha, Julio. Sigue pintando. ¿Pintando? ¿Pintando qué? ¿No pinté unas tablas? ¿No las llevaste tú a vender? ¿Y qué pasó? Que nos equivocamos, Julio. ¿Ah, sí? Sí. Y el error fue ese. Que las pintaras tú y que las firmara yo por pena de poner tu nombre en obras de poca importancia. Y claro, por donde quiera que he ido con las tablillas firmadas por Velázquez, ha sido una burla. ¿Una burla? Sí. Se han acordado del otro Velázquez. Han comparado con mi persona. ¿Y para qué te cuento? Pues no estaban tan mal las tablas. Claro que no. Si todo es cuestión de firma. Menos mal que di con un anticuario que me dio 70 pesos. Una vergüenza. 70 pesos en manos de Soledad que hace milagros representan 7 días de vida. O 7 días de angustia. Yo creo que hay una solución, ¿sabes? ¿Cuál? ¡Habla! Primero suéltame, que me lastimas. Eso es. Bueno, pues ahí te va. Es una fábrica de cigarrillos. Necesitan buena publicidad. Carteles, ¿sabes? Y pagan muy bien. Acaba de una vez. He ido. ¿Y qué? No me recibieron. Cuestión de firma. Pero si fueras tú, entrarías y saldrías con un cheque. Calla. A Soledad ni media palabra. ¿Se puede entrar al Templo del Arte? Ay, vengo cansadísima. ¿Y qué calor hace? Buenos días, Pedro. ¿A qué no saben ustedes a quién me he encontrado? A ver, piensen porque no lo van a adivinar. ¿A quién? Al doctor Salinas. ¿Al doctor? Uh-huh. Regresó de Rochester hace 2 días. Pues ya llevaba fuera más de 2 años. Sí, pero como él dice, el saber no ocupa lugar. Y se pasa la vida enseñando lo que sabe y estudiando lo que ignora. Bueno, pero ¿qué caras son esas? ¿Pasa algo? A ver, dímelo tú, Pedro. No pasa nada, ¿verdad, Julio? No, nada. Ya sé. El problema económico. ¿No es eso? ¿Qué ha de ser? Precisamente estábamos hablando de preparar una exposición. ¿Con qué cuadros? Habrán cuadros. Tenemos temas. ¿Y hasta compradores? No traten de engañarme. Pero eso no importa. Yo sé que triunfará. Aquí como en todas partes. Claro que ahora los momentos están un poco difíciles, pero hay que saber afrontarlos. Pero te aseguro que... No tengas pena, Julio. Mira, si tú no te enojaras conmigo... ¿Qué? Algo que... no me atreví a decírtelo. ¿Pero qué? ¿Sabes? Me valí de unas viejas amigas. Aquí hay una academia. Es muy fácil dar lecciones de francés y... ¡No! ¡Eso no! Pues ya no tiene remedio. Hablé con la directora y me han adelantado dinero. Soledad, ¿por qué has hecho eso? No me regañes, Julio. Piensa en tu arte, en el triunfo. Es un deber que tienes contraído contigo mismo y con todos los que creemos en ti. La dirección, Pedro. ¿Eh? Esa fábrica. La dirección. ¿Pero tú? Sí. Yo. Y ahora mismo. El gerente no está en México, señor. ¿Pero estará quien lo represente? Sí, solo que no puede recibirle. ¿Le ha dicho usted que es de parte de Julio Reina? Sí, señor, pero se niega a recibirle. Pero, señor... Entre usted, amigo Reina. Esperanza, usted aquí. Sí, Julio. Yo soy la que no quería recibirle. Pero no comprendo. Y es natural que no comprenda. Es tan extraño todo esto. Y más le extrañaría saber que llevo ya bastante tiempo en México y que no he hecho nada por verle. En efecto,
Es un poco extraño. La vida tiene su sorpresa. Murió papá. Perdí cuanto teníamos y ahora trabajo para subsistir. Eso no es un motivo de vergüenza. Quizás esté yo peor que usted. Ya lo sé. ¿Y si sabía lo que venía? ¿Por qué se negaba a recibirme? Por eso. Por esa sospecha. Váyase de aquí, Julio. ¿Qué sería de su personalidad artística si le esclavizara un trabajo casi mecánico? ¿Quién dice que una labor de publicidad puede anular el arte? Al arte no. Pero sí al artista capaz de abandonarse. Y ese artista es usted, Julio. Váyase. Se lo ruego. No. Yo me debo a los míos. Tengo que salvarlos a toda costa. Y si usted se empeña en ser un obstáculo, yo procuraré salvar el obstáculo como sea. No. Yo no seré un obstáculo. Avisa al señor gerente que el pintor Julio Reina desea verle. Servido, señor Reina. Su problema económico no tardará en resolverse. Mi deber es no traicionar a los míos. Y yo no quiero que pasen privaciones. La verdadera traición es abdicar del arte. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Crear. Usted sufre, Julio. Inspírese en su propio sufrimiento para crear una obra que pueda ser su obra maestra. Sufrimiento. Dolor. Una humanidad crucificada. Un rostro dolorido pidiendo clemencia. Sí, eso es. Un rostro dolorido y bello. Gracias, Esperanza. Gracias por haberme devuelto la fe. Señor Ramírez espera al señor Reina en su despacho. Dígale que el señor Reina no ha podido esperar. Que Julio se niegue a recibirme. No es a ti, sino a todos. ¿Pero qué demonios está pintando que requiera ese aislamiento? Si yo lo supiera, a mí tampoco me deja verlo. Siempre que entro en el estudio, echa una tela sobre el lienzo. ¿Y tú no has tratado de descubrirlo? No, pero tú eres como un hermano nuestro y a ti puedo contártelo todo. ¿Sabes? Julio ha estado un poco excitado. Ha pasado muchas penas y no se le debe contrariar en nada. Sí, pero ¿qué no se da el cuenta de que estás trabajando demasiado? Estás agotada. La casa, tus clases... No. Que no sepa nada. Él cree que estamos viviendo de un préstamo que nos han hecho. No quiero crearle ninguna preocupación. Cálmate, Soledad. No quise contrariarte. No, si a mí sí pueden contrariarme. Pero a él no. A mí nadie puede quitarme mis ideas desde lejos. ¿Verdad que nadie podrá quitármelas? Claro que no. Y puesto que Julio no quiere que nadie le distraiga, esperaremos que termine su obra. Sí, que la termine. Así nadie podrá robarle sus ideas. Soledad. Es él. Soledad, ven a ver mi obra. Y tú también, Pedro. Hasta que te dejas ver la cara. Mira, Soledad, mi obra. La que ha de devolverme la fama y la fortuna. ¿Lo ves, Pedro? Estaba segura que triunfarías. Soberbio. ¿Y tú, Soledad? No dices nada. Una obra magnífica. Digna de ti. Será el recuerdo eterno de los que asesinan. Y esa mujer, qué gesto de dolor. Le han matado a su hijo. Magnífico, Julio. Magnífico. Has pintado a la que me roba los pensamientos desde lejos. Pero lucharé y veremos cuál de las dos vence. Ya no podrá robarme las ideas desde lejos. No podrá. Porque la he matado. ¡Soledad! ¡Soledad! Querían robarme mis ideas desde lejos. Pero no podrán, doctor. No podrán. Claro que no. Descansa. Voy a apagar la luz. No.
La oscuridad me asusta. Yo estaré aquí a tu lado hasta que te duermas. Quiero que duermas. Vive obsesionada por los horrores que le tocó presenciar en Europa. Y luego, ese rostro, ¿no crees que se parece un poco a Esperanza? No, no se parece. No sé. Hay algo que la recuerda, sin embargo. Sin duda no ha dependido de tu voluntad, pero es evidente que a Soledad la ha impresionado. Palabras, todo esto. El caso es que ha destruido mi mejor obra. Maldita sea mi suerte y maldita la hora. Cuidado, Julio. No pronuncie usted palabras que le pesen más tarde. Pero es que no se da usted cuenta de mi situación, doctor. Y no se da usted cuenta de la de ella. ¿Qué culpa tiene de estar enferma? ¿Y qué culpa tengo yo? Julio. Esta era una obra magnífica. Pero es que la inteligencia de Soledad también era la obra de ella. Y algo hay que ha venido a destruirla. Algo ajeno a su voluntad y que ella nunca buscó. Perdone, doctor. Pero es que estoy desconcertado. Perdido en un mar de confusiones. ¿Qué hacer, doctor? ¿Qué hacer? Para oír lo que voy a decirle necesita usted valor. Dígalo. Hay que recluir a Soledad. No, doctor. Eso no. Eso sí. ¿Pero qué haré yo sin Soledad? Es preferible que la pierda usted ahora físicamente a que la pierda más tarde moral y espiritualmente. Según vayan pasando los días, Soledad irá realizando actos cada vez más absurdos. El amor que ahora le tiene puede convertirse en aversión. Imposible. Posible en su caso. Cuide del niño y no lo deje solo con ella ni un momento. Es horrible, doctor. Exacto. Pero hay que saber afrontarlo. ¿No me da usted alguna esperanza? Ojalá pudiera. Pero no puedo, Julio. No puedo. Y mi deseo es ocuparme de este caso personalmente. Como usted lo desee, doctor Salinas. Este sanatorio está enteramente a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sobre todo que ella no sienta en lo posible el efecto de la reclusión. Entiendo. ¿Cuándo piensa internarla? Esta misma tarde. Todo estará listo, doctor. Muchas gracias. Ya estoy lista, doctor. Vamos entonces. Usted no se mueva de esta casa, Julio. Yo volveré enseguida. No estés triste, Julio. Si no lo estoy. Yo sé que nuestra separación será corta. Verás que pronto te curas. ¿Curarme? ¿Tú crees que la locura tiene remedio? Pero, Soledad, ¿de dónde has sacado esto? De estos momentos de lucidez, amor mío. Son las únicas llamaradas que me hacen ver la verdad de las cosas. Lo único que siento es que cada vez son más cortas, que son como relámpagos. Pero no tengas pena, Julio mío. Yo sé que esta separación es necesaria para los dos. Yo pondré toda mi voluntad por curarme. Bastará con que piense en ti. En ti y en mi hijo. Ahora duerme.
Cuídalo mucho, Julio. Se queda sin madre. No, Soledad. No se queda sin madre. Tú volverás pronto. Llámame tú con el pensamiento. Pon toda la fuerza de tu alma en desear que vuelva. Porque yo no te olvidaré nunca, Julio. Julio de mi vida. Ni en los momentos de mayor ofuscación, ni cuando siento mi pobre cabeza llena de nubes negras, siempre se destaca tu imagen. Aunque nunca recobre la razón, júrame que nuestras almas no han de separarse jamás. Te lo juro, Soledad. Adiós, Julio. No salgas siquiera a la puerta. Deja que te recuerde así, junto a tus cuadros, en tu trabajo. Vamos, doctor. El niño, Julio. El niño. Prodiga cuidados de médico y de padre. ¿Cómo pagarle lo que usted hace por mi esperanza? No piense en eso, Julio. Andamos por la misma ruta y lógico es que nos encontremos. Ahora lo que hace falta es que se recupere para que vuelva a ser el pintor de los grandes éxitos. Se han interesado por su producción, pero ya regreso. ¿Y vendrá hoy? ¿Me prometes no excitarte? Lo prometo, doctor. Julio está aquí, esperando fuera. Quiero verlo. Tengo tantas cosas que decirle. No me haga esperar, doctor. Bien. Sea amable, cariñoso, calmado. Y no se extrañe de nada cualquiera que sea su reacción. Sí, doctor. Ahora vaya, lo está esperando.
estás, Soledad? ¿Por qué tardaste tanto en venir? Sí, sí, ya sé. Ven, cuéntame. Dime, ¿qué haces? ¿Trabajas mucho? ¿Estás más pálido? ¿Cómo está el niño? ¿Podré verlo pronto? Claro que sí. Me estoy portando bien, ¿sabes? Para que me dejen salir. ¿Verdad que quieres que regrese a tu lado? ¿Cómo puedes pensar lo contrario? Mírame bien a la cara, Julio. Necesito saber si me contestas la verdad a lo que voy a preguntarte. ¿Pregunta? ¿Hay otra mujer en tu vida? ¿Yo? ¿Por qué dices eso? No contestes con otra pregunta y dime la verdad. Aquí en nuestro mundo de los locos no mentimos nunca. Pero, Soledad... No temas a la verdad. ¿Hay otra mujer? No, Soledad. Y no comprendo en qué fundas tu pregunta. En nada y en todo. Tan solo sospecho en este momento que en tu vida hay otra mujer. Y no sé por qué. Pero es como si el aire me lo dijera al oído. Yo no miento. ¡Sí mientes! Porque en tu mundo, en el mundo de los cuerdos, se miente. Cálmate. No te excites inútilmente, amor mío. ¡No me llames, amor tuyo! Tienes otra mujer y me lo niegas. Me lo dice la luz. Está escrito en tus ojos. ¡Vete con esa mujer, Julio! ¡Vete con ella! Soledad, por favor, Julio. Se lo ruego. Se lo previno. No vuelva hasta que yo le avise. Lo tendré al corriente. Usted no miente, doctor. Es el único que no miente. El único. ¿Qué pintas? Todavía no lo sé. Es un encargo, ¿sabes? A tanto la hora. Me lo encargó un inglés que profesa el existencialismo. Y como que precisamente de lo que se trata es de existir. Me resigno, pinto y existo. ¿Viste a Soledad? Sí. Aunque sin duda hubiera sido mejor no hacerlo. Cada día está peor, Pedro. Dudo que tenga remedio. ¿Hablaste con el doctor Salinas? Sí, pero ya lo conoces. Frases incoherentes y nada en concreto. ¿Y Esperanza? ¿La has visto? Sí. Aquí estuvo hace poco. Perdió su empleo. Parece ser que las noches que pasó en tu casa, murmuraciones. Y ya sabes lo que son las gentes. Su jefe se atrevió. Le faltó al respeto y Esperanza abandonó el empleo. Miserables. Las cosas casi nunca son como debieran ser, querido Julio. Contra esa ley nada podemos. Yo sí puedo. ¿Qué vas a hacer? Corregir el error y darle la mano a la que pretenden humillar injustamente. Pero Julio, espera. ¿Por qué has venido? Porque conozco lo ocurrido y quiero darle un mentis a los que te calumnien. Esperanza, ¿por qué no has vuelto a casa? Yo te he esperado siempre. No, Julio. Ir a tu casa sería desafiar a los que murmuran, que es tanto como decir a la sociedad entera. Sería darles la razón a los que me calumnian. Pues vamos a dársela. Julio. Sí, Esperanza. Son estúpidos, vanidosos. ¿Y te perdonarán que les confirmes la opinión que ya tienen de ti? Mucho mejor que si la disculpas. No, Julio, no. Ahora es a mí a quien toca defenderte y ayudarte. Estás sola y con el mundo en contra tuya. Déjame, Julio. Aléjate de mí. No me hagas sufrir más de lo que ya sufro. Llora si es preciso.
pero a condición de que me escuches y seas tú la que haga conmigo la última obra de caridad, la que aún te falta por hacer. Julio, por favor. Siempre te he pintado de memoria, sin estar tú presente, pero conservando tu imagen en mis pupilas. ¿No significa esto nada para ti? Déjame, Julio, déjame. No, Esperanza. Y conste que no es una aventura la que te propongo. Pero ¿y ella? Soledad. Piensa en ella y te olvidarás de mí. Es pensando en ella que comprendo que jamás la recuperaré. Te necesito, Esperanza. Ahora que acepto tu caridad, vas a negármela. No sé, Julio. No sé. Porque yo también te necesito. Pase usted, por favor. Siéntese. ¿Cómo está Soledad? ¿Puedo verla? Mi deseo sería decirle que sigue mejor y que la puede ver. Pero todo esto, desgraciadamente, no pasa de ser un deseo. ¿Quiere usted decir que Soledad está sufriendo una crisis aguda? Y mientras persistan, cualquier juicio que se pronunciara sería aventurado. Comprendo. Y creo que sus palabras vienen a confirmar mi opinión y a justificar la decisión que antes de llevar a cabo vengo a consultar con usted. ¿Y cuál es esa decisión? Rehacer mi vida. Rehacer su vida con Esperanza. Yo creo que lo que usted ha decidido es un grave error. ¿Pero por qué, doctor? No, es una opinión y como usted me la ha pedido, yo se la doy. Sin embargo, ¿no debe ser tan grave error desde el momento que la ley ampara mi decisión? ¿La ley? ¿Cuál ley? La ley del divorcio. Lo dice bien claro. En caso de locura crónica. Y no creo que sea injusto. Hace muchos años que yo no discuto, Julio. Y desde que adopté esa determinación, ¿sabe usted lo que dicen de mí? Que estoy loco. Yo no he dicho eso. No, pero ha podido usted pensarlo. De modo que de acuerdo con la ley, declarada la locura crónica, le concede a usted el derecho de casarse con otra mujer. ¿Pues eso? Sí. ¿Y no se le ha ocurrido pensar al que hizo esa ley, o a usted mismo, que un día Soledad puede curarse? Pero usted mismo ha declarado que se trata de un caso de locura crónica. Sí. Pero crónico no quiere decir irremediable, sino que la locura no es accidental ni pasajera, sino perseverante y continuada. ¿Y no basta con eso? Para llamarlo crónico, sí. Para asegurar que no tiene cura, no. Denme usted a los médicos la seguridad de que Soledad curará algún día y renuncio en el acto a mis propósitos. En conciencia, ningún médico puede asegurarle que Soledad curará ni... Óigalo usted bien, que no se curará. Pero imagine que lo que no ha podido hacerse con Soledad en tanto tiempo puede hacerse dentro de unos meses. ¿A usted qué le parece el problema? Horrible, doctor. Horrible. Y cruel la sola idea de plantearlo. Pero contemple este otro problema. El mío. Véame a mí. Sin ningún apoyo moral. Sin aliciente. Vea a mi hijo, en manos extrañas, sin ningún cuidado amoroso, sin el calor constante de un cariño maternal. Véalo a él, véame a mí, y dígame, ¿es esto lo justo, lo legal, lo cristiano? Lo legal puede que no lo sea, lo cristiano sí. Pero ¿en nombre de qué cristianismo se le puede exigir a un hombre que permanezca de por vida como yo estoy? No hay más que un cristianismo. Y este dice que el dolor es la ley de la vida. Pero eso sería una vida amarga, incompleta, estéril. Imposible de vivir para quienes creemos tener una misión que cumplir en esta misma vida, que usted trata de truncar en nombre de un sentimentalismo hipotético y falso. Amigo Julio, toda nuestra discrepancia viene de que para mí el matrimonio es algo más que una palabra. Es la comunión de almas, la ayuda en las penalidades,
La asistencia en el dolor y la compañía en todos los momentos. Es que yo no pienso abandonar a Soledad. Para ella, en su triste estado de demente, nada cambiará. Nada mientras ese estado persista. Pero le repito lo que ya le dije, doctor. Asegúreme que Soledad sanará. Dentro de un año, de 5, de 10. Y ahora mismo renuncio a mi idea. Pero si no puede darme esta seguridad, no destruya mi vida sin aliviarla de ella. La seguridad que usted me pide no se la puedo dar ni yo ni nadie. Y como por otra parte tampoco puedo aceptar la responsabilidad del derecho a esta vida que usted reclama, solo puedo responderle una cosa. Pregunte a su conciencia y obre de acuerdo con lo que ella le conteste. Si le dice que debe casarse, hágalo en buena hora. Yo le desearé que sea muy feliz. El mundo de ustedes, los cuerdos, es tan distinto al nuestro. ¿Y qué hacen en el suyo? Los locos. Nos enamoramos de una estrella y le guardamos eterna fidelidad. Pero que quiere, por algo somos locos. No hubo intención en mis palabras. Créalo. Y ahora vaya y que Dios lo acompañe. Yo lo comprendo. Segundas nupcias hace 2 años después de divorciarse de su primera esposa en circunstancias por demás penosas que en su tiempo fueron diversamente comentadas por la opinión pública. Eso es, que fueron comentadas y que lo siguen siendo. Ya sabes cómo es la gente. Lo importante es que seas feliz. Lo sería si no fuera por el tormento de esa opinión pública que se indigna de pensar en que pueda hacerlo. Qué cómodo. Ser sentimental a costa del sacrificio de otro. Lo mejor es no hacer caso. ¿Has visto a Soledad últimamente? Hoy debo verla. Es día de visita. ¿Sabes quién estuvo a verme? ¿Quién? El doctor Salinas. Ah. Sale hoy para Rochester. Vino a despedirse. Su ausencia probablemente durará 2 o 3 meses. ¿Te habló de mí? Sí, y en forma que no comprendí perfectamente. ¿Qué te dijo? La verdad es que no la entendí. ¿Qué pintas ahora? Sigo con el existencialismo puro, por no decir con el puro existencialismo. Y pensar que mi ilusión era pintar la imagen de la paz del hogar. De un hogar que nunca tendré por no ser capaz de pintarlo. La paz. La paz que todos buscamos. Buenas tardes, señor Reina. El doctor Salinas no está. Salió hoy para Estados Unidos. Sí, ya lo sé. Y dejó órdenes de que nadie hablara con la enferma. Ni yo. La señora está bajo un tratamiento preparatorio para una posible intervención posterior y exige un aislamiento absoluto. Pero está tan mal que no puedo verla. Verla, sí. No se alarme. Venga conmigo, por favor. Pase usted. La paz. Paz y serenidad. Imagen de la paz. Espero que ya no tendrá usted ninguna inquietud, señor. No. Gracias. Con permiso. Este Julio es maravilloso, es un genio, es un talento. Bueno,
última exposición no se hablaba más que de los cuadros de Julio Reina. Bueno, maravilloso. Esperanza, ¿qué te pasa? Nada, Julio. Mi esposa y mi inspiración, el señor Berumen de New York. La felicito a usted, señor. Y ahora me explico que sea usted la inspiración de nuestro estimado artista. La inspiración no, señor Berumen. Si no lo ha sido, merecía usted serlo. Gracias, señor. Sujete bien sus manos. No suelte sus manos. Siempre, pase lo que pase, ¿sabes? Ocurra lo que ocurra.
Me alarma tu actitud, Pedro. Habla, te lo suplico. Dime lo que tengas que decirme. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que no cuentes conmigo para ese porvenir que pintas. ¿Pero por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque Julio... Porque Pedro y Julio tuvieron un pequeño disgusto. ¿No es así, amigo Pedro? ¿No es eso lo que usted se disponía a decirle a Soledad? Sí. Eso es. Pero eso es todo. Un disgusto entre hermanos. Yo lo arreglaré en cuanto salga. ¿Cuándo será, doctor? Mañana. Pero nadie vendrá a buscarte. Saldrás conmigo, Soledad. ¿Y me llevará a casa? Sí. Te llevaré a tu casa. Doctor. Pedro. Gracias. Soy tan feliz. Tan feliz. Cálmate, Julio. Comprendo tu preocupación. Pero puesto que llegó la hora de la realidad, preparémonos para afrontarla con valentía. No estoy preocupado. ¿Irás tú a buscarla al sanatorio? Sí. Con Pedro y el doctor Salinas. No. Ve solo, Julio. Eres tú el que ha de resolver el problema sin intervenciones extrañas y diciendo la verdad. Esa verdad que no debe avergonzarnos. La verdad pienso decirle. Pero cuando el doctor Salinas lo juzgue conveniente. ¿Y si vienen aquí? ¿Y si ve lo que quieren ocultarle? ¿No sería esto más cruel? No llegará a venir aquí. Todo está previsto. El doctor Salinas la llevará a su casa y allí le diremos la verdad. Sí. La verdad. La verdad, Julio. Voy a ver a los niños. Temo que hayan dejado abierta la ventana de la recámara. Señora Reina, ¿qué hace usted aquí a estas horas? ¿Lo sabe la señorita Martínez? Sí, ella fue la que me dio permiso. Me encanta respirar el aire de noche. No se fíe. La de hoy amenaza tormenta y será mejor que regrese a su cuarto. No, por favor. Déjeme un rato más. De todas maneras, ya firmaron hoy mi alta. Y dígame, ¿ya no le tiene miedo a la tormenta? No, ya no le tengo miedo. Bueno, pero no se tarda mucho. Perdóname, Julio.
Yo sé que he cometido una insensatez, pero mi deseo de verte, de estar en tus brazos, era tan grande. Soledad. Ven, acércate al fuego. Habrá sido mi última locura. Perdóname, Julio. Haré lo que tú digas. Llévame otra vez allí. Ahora mismo, si quieres. Pero antes, déjame ver al niño. Está durmiendo, ¿verdad? Déjame que lo vea. Solo verlo. No, Soledad. Espera. Hay algo que tú no sabes. ¿Qué, Julio? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué? Que solo merezco tu desprecio. ¿Qué dices, Julio? ¿Acaso el niño le ha ocurrido algo? ¡Dímelo! No, Soledad. El niño está bien. Entonces, ¿qué es, Julio? ¿Qué es? Yo se lo diré. Ella. ¿Qué hace aquí esta mujer? Antes de contestar a tu pregunta, es necesario que conozcas otras cosas. No basta lo que estoy viendo. Puede ser que te haya bastado una desgracia mía para convertirte del más admirable en el más despreciable de los hombres. Eso no. Despreciable él y despreciable usted. Usted que se ha aprovechado de mi ausencia para manchar esta casa. Pero ¿dónde está esa dignidad que tienen hasta las de su profesión? ¡Soledad! ¡Déjame! Ahora, como ya consiguió lo que quería y como supongo que le habrán pagado bien, ¡salga de esta casa! ¡Soledad! Tienes que escucharme. No tienes derecho a juzgar sin conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Yo no conozco más que una. La que tengo ante mis ojos. ¿Por qué discutir, Julio? Siempre pensé que este sería un caso sin discusión y por eso lo acepté. Pero ya que la situación admite disputa, estoy dispuesta aún a renunciar a los derechos que me asisten. ¿Derechos? ¿Usted? Yo. Sí. Ya se enterará cuando le informe. Yo no pienso hacerlo porque no podría soportar más insultos. Quédese en su casa. Yo voy a recoger a mi hijo para salir de ella. En su vida como el único rayo de luz en las tinieblas. Luego, la ley los amparó. ¿La ley? La ley, que declarada la locura crónica, concede el derecho al cónyuge de volverse a casar. ¿Quiere decir que...? Sí.
no son tu marido ni tu hijo. ¿Pero por qué? ¿Quién me los quita? La vida misma. Y la ley. ¿Por qué delito? El de perder la razón. Pero mi hijo es mío. El padre puede reclamar sus derechos. Alegar hasta esta fuga del sanatorio para demostrar que aún no estás curada, Soledad. Van a quitarme a mi hijo. ¡Mamá! Hijo mío. Hijo de mi vida. ¿Cómo estás? Dime, ¿te has acordado mucho de mamá? Oh, sí, mamá. Esperanza todos los días me hacía rezar porque ya ahora sí ya te vas a quedar. Sí, hijo mío, pero no ahora. Más adelante, ¿sabes? Yo misma vendré a buscarte. Yo quiero ir contigo ahora, mamá. Quédate y duerme conmigo. No, mi vida. Ahora no. Vamos, Soledad. Adiós, hijito. Sé bonito. Irías a tu casa y a tu casa vamos. Inútil insistir. El doctor Salinas ha sido categórico. Tienes que olvidarte de Soledad, haciendo posible que ella pueda olvidarse de ti. ¿Olvidar? Pero es que es posible olvidar. Creada esta situación irremediable, Soledad se resigna a renunciar a sus derechos de esposa. Trata tú ahora de no olvidarte de los derechos que asisten a Esperanza. También ella renuncia a sus derechos y quiere abandonarme. Quien debe desaparecer soy yo, Pedro. Yo que tengo la culpa de todo. No, Julio. Tú no tienes la culpa de la locura de Soledad, ni de su desdicha, ni de la que ahora abruma Esperanza. No, Pedro. Fui egoísta. No supe resignarme a tiempo. Y ahora, justo es que pague mi deuda. Julio, ¿a dónde vas? No sé. No sé. ¿Se durmieron los niños? Sí, señora. ¿El señor no ha llegado? No, señora. ¿Ni ha llamado? Tampoco, señora. Está bien. Sangre, la herida no ofrece mayor cuidado. ¿Puedo quedarme, doctor? Sí, pero descansando. Prepara un estimulante para la señora. Sí, doctor.
Creí que era Pedro. Pedro. Prometió venir ahora. Como usted, nada me dijo de que Julio estuvo herido. La cosa no tuvo mayor importancia. Y no pensé que pudiera afectarte hasta el grado de... He reflexionado mucho, doctor. Y he comprendido. ¿Qué es lo que has comprendido? Que Julio obró de acuerdo con su conciencia. Y que su conciencia le aseguró que yo nunca recobraría la razón. Y la ley le ayudó a creerlo así, puesto que previendo el caso, le ofrecía la solución. ¿Y tú, magnánime, todavía lo defiendes? Sí. Julio es demente, impulsivo. Procedió de acuerdo a ese temperamento. Siguió sus impulsos sin saber que el camino que escogía habría de conducirlo a la infelicidad. ¿Y es posible que hables de la infelicidad de Julio? ¿Y tu soledad? ¿Y tú? Mi desdicha es haber enloquecido. La de él es y seguirá siendo la de que yo haya recobrado el entendimiento. Si analizáramos bien, doctor, resultaría muy difícil decir cuál de los dos sufre más. Eres admirable, Soledad, y tu resignación traspasa los límites de lo humano. Pero es mejor así. Ahora solo piensa en tu hijo, ya que la ley te concede el derecho de recuperarlo. Mi hijo, que también es hijo de Julio. ¿Qué sientes, Julio? Bien. Comprendo tu estado de ánimo, pero separarte de tu hijo no es perderlo. Además, no había otra solución, y de todas, no es esta la peor. No sé. A veces pienso que la verdadera solución, la única, hubiera sido que la bala que penetró en mi cuerpo me hubiera quitado la vida. No, Julio. Esa no es una solución digna de ti. Esa sería la solución de un cobarde. ¿Y no es mayor cobardía vivir sabiendo que mi vida alimenta tantas desdichas? No. Tu deber es vivir. Vivir para tus hijos que no tienen la culpa de nuestros errores. Necesitan tu ayuda, Julio. Y la necesitan los dos. El de ella y el mío. Nosotras no. No. No creas que pueda abandonar. Estaré a tu lado mientras me necesites. Y ahora sé que me necesitas. No trates de corregir un error con otro error. Este viaje es útil para ti y para quienes en ti confían. Oyéndote comprendo aún más que todos son mejores que yo. Perdóname, Esperanza. Y ayudando a Julio a que aceptara ir a los Estados Unidos, creí hacer un bien. La ausencia es lo que más acerca al olvido. Y el olvido es lo único que puede amortiguar la pena. Olvidar. Qué fácil es pronunciar esta palabra. Pero has hecho bien. Pedro, quiero que me contestes con toda honradez. El niño... Mi hijo quiere a la otra. Se acostumbró a ella. Es natural. A su edad, 2 años al lado de Esperanza. Para él es como su propia madre. Comprende, Soledad. Era inevitable. Ella lo cuidó con el cariño y el esmero de una madre cuando el niño tenía esa edad en que empiezan a realzar el presente y a nublarse todo recuerdo del breve pasado. Pero eso no quiere decir que tu hijo no vaya a querer... No prosigas. Comprendo muy bien. Y es natural que así sea. Y a Julio también debe quererle mucho, ¿verdad? Lo adora. Y aun siendo tan niño, lo admira como si comprendiera el gran artista que es. Gracias, Pedro. Entiendo que será mañana cuando el doctor Salinas irá a recoger al niño. Iré yo misma.
yo misma. Será mejor que no subas. No, doctor. Quiero ser yo quien recoja a mi hijo. Como quieras. Es el doctor Salim. ¿Solo? No. Viene con Soledad. Ah. Lo prefiero, Julio. Voy a buscar al niño. Soledad insistió en venir ella misma. Y yo se lo agradezco. Ve, Julio. Ve con tu mamá. Hijito. ¿Vamos a ir, mamá? Sí, hijo mío. Tu mamá va a llevarte a una casa muy linda. Y papá y mamá Esperanza también vendrán con nosotros, ¿verdad? Ahora no. Ellos irán más tarde. ¿Por qué, mamá? Yo quiero que vengan conmigo. Obedece a tu mamá, Julio. Ven. Vamos a que acaben de arreglarte. Pero tú irás conmigo, ¿verdad, papá? Aquí están los documentos civiles del niño y el régimen de su educación. A criterio de usted queda seguirlo o reformarlo. Y eso es todo. Soledad, ¿todavía no quieres reconocerme? Déjeme. ¿De qué estás asustada? A mí puedes decirme. No, no se acerque. Déjeme. Reina pregunta por usted. Allá voy. Soledad.
sigue, doctor. Mejor dentro de lo que cabe. ¿Cree usted que sea necesario que ingrese otra vez al sanatorio? No. Por esta vez creo posible que se quede en esta casa. Entonces, ¿es que hay esperanzas de que cure? ¿Esperanzas? No. Desgraciadamente, estas recaídas son muy graves. Posiblemente Soledad no habrá de curarse nunca. Nunca. Esta tarde salgo de México. Quizás para siempre. Vaya, Julio. Y ponga su mirada en el futuro, ya que el pasado nadie podrá cambiarlo. Quisiera verla. Déjenme que la vea. No creo que sea prudente, amigo Julio. Su estado actual... Aquí estoy, Julio. Prométeme que tú también serás feliz al pensar en mí. Me voy a ir, Julio. Las estrellas me llaman. Debo irme con ellas. Son tan buenas conmigo. Ellas me ayudan a recordarte y a protegerte. Y no permitirán que tú me olvides nunca. No, Soledad. Nunca. Nada podrá borrar tu imagen de mi memoria. Ni los días felices de nuestro amor. Ni las horas amargas de mi desdicha. Siempre te llevaré en mi corazón. Y tu recuerdo morirá con. Ve, Julio, deja que quede en mí el recuerdo de este momento como el más bello de toda mi vida. Deja que este instante quede grabado en mi mente para acariciarlo después con mis amigas las estrellas. Adiós, Julio mío. A mí no puedes engañarme. ¿Por qué te torturas? Hija mía,
¿Tú crees que para un psiquiatra no hay más síntomas de locura que los despropósitos? No, Soledad. A mí no puedes, ni debes engañarme. Llora, Soledad. Llora. Así, Soledad. Así. Perdóneme. Yo no quería volver más a este mundo de la razón. Que me ofrecía recobrar la lucidez. Saber que mi casa no era mía. Que el hombre que quiero lo he perdido. Y que mi hijo tampoco me pertenece. Porque no me siento con derecho a arrebatarle la felicidad que ahora disfruta. Por eso callé. Y por eso mentí. Porque me di cuenta que así lo querías todo. Y no me sentí con fuerzas para despojarte de este derecho. Solo reclamo uno. El de renunciar a todo. Que nadie sufra por esta mujer que queda aquí. Una mujer sin destino. Soledad, serénate. Has hecho un esfuerzo demasiado grande. Tenía que hacerlo, doctor. Tenía que despedirme con toda mi alma. Y no podía hacerlo más que así, como lo he hecho. Como una loca.